situación inventada acá en el lado, puede llegar el primero. Mitrovic se la dio a placer. Dusan Tadic, Alexander Mitrovic para anotar el primero a los 5 de cabeza, pues ha puesto por delante a Serbia, ha dado espacios y con espacio Serbia, con estos tres jugadores que tiene delante, es un equipo con mucho peligro. Qué bien este pase, qué bien el anterior de Kostic y la definición concreta y con tranquilidad de Mitrovic. Para llevar la iniciativa a la espera de que puedan llegar más oportunidades. Ya le pasó el otro día, ya, que tuvo que, ojo, vamos a ver el disparo cruzado y el tanto del empate. Ojo, decía Rich Gabilondo, Savicher casi en el marcador Austria hoy también, y consigue con esta acción marcar y empatar el partido. Es un fallo garrafal de uno de los centrales, de Mitrovic, y vemos cómo regala prácticamente de la pelota a Savicher. Álava. La línea de explicación de derecha. Vamos a ver dónde cae Dalin Janko. Que ha mejorado mucho. Es por ahí más completo. El central me cuesta verle, igual que me costaba ver a Álava, por ejemplo, que Guardiola puso mucho atrás. Vamos a ver. La partida hacia la derecha para Tadic. Vamos a ver, el remate por el centro. ¡Qué gol! Vuelven a conectar otra vez Tadic y Alexander Mitrovic. Banda derecha a través de Tadic. Segunda asistencia en el partido. Esta vez con la derecha, además de mucha calidad. El otro día también dio dos asistencias y marcó un gol. Hoy lleva dos asistencias. Y el remate de Mitrovic, que ha tenido 2.5 y ha marcado 2 goles. Otro error defensivo considerable por el centro de la Zad. Izquierda, el esférico, clava la apertura. Vamos a ver el remate cruzado con la zurda para Dona Urbano de Usa. Ese remate de Savicher acaba teniendo casi con el muslo, que luego le dan en la mano, pero nuevo error defensivo. Avanzar por la izquierda, vamos a ver el momento de toda la red. Vamos a ver si hay disparos. La Kostic por el centro. Saca un disparo. Creo que es el segundo gol. Creo que se ha tirado de alguna manera. Arnautovic hace un individual. ¡El disparo! Nada tiene. ¿Cómo se mete entre tres jugadores con esa potencia de piernas que él tiene? Con esa capacidad de marcharse de rivales. También la decisión de intentarlo. Y lo único que sale mal es ese gol. Arnautovic. Ojo al 10, Kolarov ya viene por la izquierda, aparece el 11, el balón se lo tira por adelante, le ha quedado muerto a Kostic, bueno, para... Ahí va el número 8, el balón... Está muy lejos, era muy difícil que se golpee, se porque era... Pisa el balón para que juegue Álava, ahí tiene a Klein... Detrás, el cabezo, el balón para Álava, para meterlo, para la posición, ojo al cabezazo, adelante, a ver, en el papel. Yo creo que el propio Arnautovic es el primer sorprendido, sí, de encontrarse tan solo en esa posición. La verdad es que el recurso es bueno, rematando ahí con la coronilla hacia atrás, sin ver la portería, y eso es lo que le impide. Álava, la primera sustitución obligada por la lesión, despejado arriba Ivanovic, Savicher, Milosevic. El solito, posición correcta, Arnautovic, ojo al disparo, y va a ser tanto, y va a ser tanto de empate, otra vez duda. En el momento en el que debía hacerlo, ahí vemos que Arnautovic está fuera de juego y hace que dura con la pelota, y además acaba rematándose a Arnautovic, por lo tanto para mí fuera de juego bastante claro. Hemos visto dos o tres acciones parecidas en el partido, porque está en clarísima posición adelantada y además hace que dura por la pelota y acaba con la opción de ahora llevar el peso del encuentro, pero claro, sin descuidarse atrás. Ojo, que puede haber el disparo. Kolarov. Ahí. Claro que le favorece a Kolarov, que levanta la cabeza, sin embargo, por abajo el control de Tadic, va a voltear con la diestra. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golazo de Tadic, que bien orientó el balón! Y Kolarov, que al igual que ocurrió en el primer tiempo, cuando peor estaba Serbia, cuando mejor estaba Austria, pone a Serbia por delante en el marcador. Un calco prácticamente esta
segunda parte de la primera. El control es malo, ¿eh? Porque es... Sí, penazo, como queda a Álava. El control de Jankovic, cuando a Arnautovic, cuidado que puede cruzar la cola zurda, se le marchó arriba. Jankovic. Marchándose, número 10. Vamos a ver qué se inventa. Apertura llegada por la derecha, Rukavina juega hacia atrás, el disparo, Udel.